Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la noticia. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Ya casi rompo las cadenas. Ya casi grito que llegó la libertad. Que llegó la libertad. Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Tengo que ser valiente, valiente. La fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel de espíritu rebelde, valiente. Para mejorar este presente y por fin saber lo que se siente. Ser libre, ser libre. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Ya casi rompo las cadenas. Ya casi grito que llegó la libertad. Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Tengo que ser valiente, valiente. La fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel de espíritu rebelde, valiente. Para mejorar este presente y por fin saber lo que se siente. Ser libre, ser libre. Amigos, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición de Noticias en la Mañana. Hoy iniciamos una nueva semana, lunes 11 de marzo del año 2019. Gracias por acompañarnos a través de esta plataforma de redes sociales, Radio Darío 89.13. Mi nombre es Francisco Torres Tapia y es un placer estar con ustedes para llevarles el detalle de las informaciones de este día, lunes 11 de marzo. Recuerden siempre formar parte de esta transmisión e interactuar dando un me gusta, dejando un comentario y compartiendo nuestra transmisión en vivo para que así como usted se informa a través de Radio Darío, sus contactos a través de las redes sociales se informen con nuestro sistema Darío Noticias. De inmediato vamos a pasar al detalle de las informaciones que tenemos para este día. Y es que el gobierno el pasado sábado 9 de marzo dio a conocer un comunicado en el que establece cuáles serán sus puntos de agenda, entre los que destaca que las elecciones solamente serán hasta el año 2021, que una posible liberación de los presos políticos sería sin impunidad. Veamos en pantalla el comunicado que emitió el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
en el que dice: comprometidos con el fortalecimiento de la democracia y el respeto al orden constitucional de Nicaragua, y tomando en cuenta que las elecciones presidenciales y legislativas están establecidas para el 2021, el gobierno de Nicaragua, a través de su representación en la mesa de negociación, ha presentado los siguientes puntos de agenda: el fortalecimiento de las instituciones electorales en Nicaragua a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la OEA y propuestas de reformas electorales que perfeccionen procesos electorales libres, justos y transparentes. El punto número 2, justicia y reparación para seguir consolidando la paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua. El punto 3, liberación de los presos en el contexto de los hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados, y los juzgados se revisarán sus expedientes, situación que no lleve, dice el comunicado, a la impunidad. Continuar fortaleciendo las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política de la República. 4. Realizar gestiones internacionales para la obtención de apoyo a la implementación de los acuerdos finales de la negociación y hacer, dice, un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población. Y el punto número 5, implementación y cumplimiento de los acuerdos. Destaca el gobierno que las elecciones, únicamente y como están establecidas en la Constitución, son para el 2021. Que la liberación de los presos políticos sería revisar expediente por expediente y que no quedarían en la impunidad. Y por último, hacer un llamado, según ellos, a la comunidad internacional para que retiren las sanciones internacionales. En el comunicado omite el actuar de los paramilitares del 2 de abril 2018 a la fecha sobre el asesinato a más de 325 manifestantes, a como lo registra la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Sobre este mismo tema, hace algunos minutos, la delegación que representa al gobierno en la mesa de negociación se presentó a las instalaciones del INCAE, en donde se han llevado a cabo los encuentros junto a la Alianza Cívica. Pero en esta ocasión la Alianza Cívica no se ha presentado, y en una rueda de prensa la delegación del gobierno ha repetido nuevamente este comunicado, en el que destacan sus 5 puntos, en el que piden hacer un llamado a la comunidad internacional para que retiren las sanciones internacionales. Y siempre sobre este mismo tema, y a como a la Alianza Cívica no se ha presentado para el sábado también anterior, el gobierno, o en este caso la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, emitió un comunicado conjunto con el gobierno nicaragüense, en donde dan a conocer que un representante designado de la Secretaría General de la OEA estaría visitando el país. En este caso se trata de Luis Ángel Rosadía. El comunicado que aparece en pantalla destaca comunicado conjunto. Comunicado conjunto entre la OEA y el gobierno de Nicaragua. Dice el comunicado que el 14 de febrero de 2019 el gobierno de Nicaragua sostuvo importantes conversaciones con una delegación de la Secretaría General de la OEA a fin de avanzar en la ruta hacia las necesarias reformas electorales en el marco de la Constitución, entre otros temas. La Secretaría General de la OEA ha designado al señor Luis Ángel Rosadía como enviado especial de la Secretaría General de la OEA a Nicaragua. A solicitud del gobierno de la OEA ha designado a Luis Ángel Rosadía, y el señor Rosadía, según analizará a partir del 11 de marzo, hoy, con los actores que participan en el encuentro por el entendimiento y negociación por la paz que conlleva a cabo el gobierno de reconciliación y unidad nacional y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la eventual participación de la Secretaría General de la OEA en dicha instancia. Gracias a quienes están con nosotros a esta hora, a Samantha Nicaragua Libre, que se identifica así en las redes sociales. Asimismo, a Lester Vicente Palacios Andino, que reporta sintonía desde Orosi de Cartago,
Costa Rica. También a Zaira Meredes Romero. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Sobre la negociación del gobierno y la Alianza Cívica y el comunicado que emitió el gobierno, la respuesta de la Alianza Cívica ha sido lo siguiente, que no participará más en esta mesa de negociación hasta que el gobierno no muestre disposición de que realmente hayan cambios en nuestro país. Y para eso, la tarde de ayer, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha emitido un comunicado que ustedes podrán ver a continuación. Un comunicado en el que destaca lo siguiente: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia retomará su asistencia a la mesa de negociación una vez que el gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz. Entre esas están, inciso A, la libertad de los presos políticos; B, el cese de la represión y de los secuestros; inciso C, plena observancia y respeto de estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradables, y brindando pronta asistencia médica a los reclusos. Además, y por último, el cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos. La Alianza Cívica continuará su proceso de consulta interna y externa con diversos actores, entre ellos familiares de presos políticos y diversas organizaciones de la sociedad civil. Ante la llegada al país de una delegación de la Organización de Estados Americanos, la Alianza Cívica solicitará una reunión bilateral para conocer sobre la misma y plantear su visión sobre la crisis que vive el país. Reiteramos el llamado al gobierno a mostrar voluntad política necesaria para crear un ambiente de paz propicio en el país. Ese es el comunicado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que este lunes no se ha presentado al INCAE para continuar en la mesa de negociación junto al gobierno hasta que este muestre verdadera disposición, entre ellas, como ya lo ha resaltado el comunicado, la liberación por completo de todos los prisioneros políticos y el cese de la represión en todas sus formas. Gracias, amigos, por estar acompañándonos en esta edición de Noticias en la Mañana, un proyecto informativo que ha llevado a cabo el sistema Darío Noticias en su plataforma de redes sociales Radio Darío 89.3, además en nuestro canal de YouTube Darío Radio. Así puede encontrarnos, ver las ediciones de Noticias en la Mañana, de nuestro noticiero estelar Noticias Live, y también de nuestras producciones informativas, entre estos casos reportajes. A esta hora también saludos a Marcos Cuti por estar con nosotros, a Hilda Zúñiga Mayorga, gracias por sus comentarios que dejan a esta hora en nuestra edición. Continuando con más detalle de información de este día, el cardenal Leopoldo Brenes, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ayer se refirió a la posible llegada de un representante designado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Se trata del señor Luis Ángel Rosadilla. ¿Cuál es la percepción que tiene el cardenal Brenes sobre la llegada de este representante y en qué beneficiaría a una mesa de negociación que se lleva a cabo entre el gobierno y la Alianza Cívica? Aquí, en Noticias en la Mañana, escuchemos al cardenal Leopoldo Brenes. Yo creo que siempre es positivo, ¿verdad? Yo creo que era un clamor del pueblo de Nicaragua de que tuviera la OEA para trabajar en este proceso de las elecciones, el proceso que se pueda dar del Consejo Supremo Electoral, ¿ve? Ojalá pues que la OEA pueda cumplir todas las aspiraciones que tiene el pueblo de Nicaragua con su presencia. Sí, usted daba declaraciones, cardenal, de que cuando la iglesia habla en serio se refería al tema sobre el diálogo que ustedes se retiraban. ¿Cómo es ese, nos explica ese tema, cardenal, por favor? No, es que se preguntaba que cuál era nuestra actitud, ¿verdad? Y yo les decía pues que la Conferencia Episcopal, cuando habla pues y saca un mensaje, en primer lugar es una institución seria y lo que habla lo habla con fundamentos, así que lo que quedó se plasmó en el documento
Ese es el sentimiento de la conferencia episcopal. ¿Van a considerar ustedes la invitación del sector privado o de otro sector de la Alianza Cívica, Cardenal? No sé, eso depende de la conferencia episcopal. La conferencia episcopal es la que decide y creo que el documento es claro, ¿eh? Mira el documento del gobierno nuevo de Relaciones Exteriores del Cardenal, donde exterioriza todos los puntos que le pide a la comunidad internacional sobre referente a los presos políticos, todos los temas que se están tocando, y a cambio de que se levanten las sanciones económicas. No he tenido la oportunidad porque ayer pasé en pastoral todo el día, hoy estoy saliendo temprano, así que no he tenido oportunidad. No sé si los periódicos lo publicaron, ¿eh? Tal vez cuando regrese voy a leerlo, ¿eh? Bueno, por último, carnal, ¿qué le pareció todo el alza enorme del cigarro? Dicen que están agradeciendo que hay menos vicio en la calle. No sé, lo que tienen su vicio siempre lo van a hacer, ¿eh? Le suben al licor y ahí van a haber tomadores, ¿eh? Pero lo triste es que me decían que algunos productos de la canasta básica subieron y eso sí es triste, ¿eh? Declaraciones de Cardenal Leopoldo Brenes sobre ciertos temas de nuestro contexto, entre ellos la llegada o la posible llegada de un representante de la OEA y entre otros temas. Gracias por continuar informándose con nosotros. Este fin de semana se hizo viral un video del líder de las manifestaciones, Yubran Suazo, que desde el interior del sistema penitenciario hizo unas declaraciones y asimismo compartió unas imágenes de presos políticos que hicieron un hoyo en el techo de la Galería 300, salieron por el techo y sobre el mismo salieron a ondear banderas de Nicaragua. Tras este video que se hizo viral y que vamos a ver a continuación, los funcionarios del sistema penitenciario habrían golpeado a Yubran Suazo. Pero antes veamos este video y posteriormente démosle continuación a más detalles que tenemos sobre este caso. Por más de 12 horas los presos políticos hemos iniciado una resistencia en los diferentes edificios, desde la Galería 16 hasta la máxima seguridad, exigiendo la libertad y el cumplimiento del mandato del soberano del pueblo. Y hoy vemos heroicamente a estos chavalos que han roto la seguridad, han burlado la seguridad de este régimen dictatorial y le han dicho a Ortega, le han dicho a Alaní, le han dicho a todos estos opresores del pueblo que no tenemos miedo y que vamos a continuar aún desde estas redes, desde estas paredes que nos quieren callar, que nos quieren amedrentar, que nos quieren hacer renunciar a nuestro derecho, nos quieren hacer renunciar a la libertad del pueblo nicaragüense, que no estamos dispuestos. Y le decimos a Ortega y a Murillo, no pudieron ni podrán callar la voz del pueblo, que se alza exigiendo libertad y democracia y sobre todo justicia por la sangre de nuestros mártires. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva los presos políticos! ¡Y que se rinda su madre! Hay como unos, más de 30. La otra, esta es la galera 17, la 16. Están saliendo más presos. Allá hay otro más, mirá. Están levantando la bandera azul y blanco y la bandera amarilla. Los presos políticos se encuentran en la galera 17, están levantando la bandera azul y blanco y la bandera amarilla y blanca de la Iglesia Católica. Los presos políticos de la galera 16 se han salido y están arriba del techo levantando la bandera azul y blanco en la bandera de la Iglesia. Más de 30 presos políticos. Tras este video donde aparece Yubran Suazo y muestra a los presos políticos sobre la galería, sobre el techo de la galería 300 del sistema penitenciario, Yubran Suazo, junto a Chester Membreño y Francisco Sequeira, habrían sido golpeados. El abogado Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, nos explica a continuación qué realmente fue lo que sucedió
dentro de estas celdas y por qué se habría ocasionado de que los presos políticos salieran por el techo a ondear la bandera de Nicaragua. Escuchemos al doctor Julio Montenegro. La Comisión para el Derecho Humano tiene bien referirle de que ha habido una situación que se ha generado el día 8 de marzo. En el transcurso del día, debo decirle a ustedes a través de diferentes fuentes informativas que esto inició 8 días atrás, producto de un reclamo que han hecho muchos de los privados de libertad que están en la galería. Debido a que no hay circulación de aire, hay mucho calor y eso ha provocado algún tipo de presión en las personas. Incluso han pedido el auxilio de algún médico para que les atienda y eso no ha sido posible. Ayer a las 2 de la tarde aproximadamente hubo una situación de llamadas de auxilio que hicieron desde la celda número 8 y la galería 300 que queda cerca de ahí, entre ellos estaba Edwin Carcache, Chester Membreño, Francisco Sequeira y Levi Rugama, entre otras personas, que comenzaron a reclamar fuertemente por la situación de que estaba esa persona pidiendo auxilio y los custodios del penitenciario no se dignaron a hacerse presentes ni prestarles ningún tipo de auxilio. ¿Qué acontece? Durante la mañana, antes había habido cierto tipo de protesta que hicieron los muchachos, propiamente los que tienen que ver en la 16, abrieron un hoyo en el techo, salieron a través de ese hoyo, hacia la parte de ese techo y enarbolaron lo que fueron una o dos banderas, tengo entendido, y aproximadamente era como un grupo de 20 a 30 personas. Eso pasó, se dio la circunstancia, pero a eso, aproximadamente de las 5 de la tarde, producto de la situación que se había generado a las 2 de la tarde, de manera violenta y de acuerdo a las informaciones, llegaron a lo que son las celdas de donde estaba Francisco Sequeira y don Chester Membreño, Roberto Guevara, que es jefe de la 300, los custodios Ignacio Matus y William Trujillo, y un grupo de aproximadamente 10 personas vestidas de negro de las fuerzas especiales. Ingresaron al lugar, a la celda donde ellos se encontraban, le lanzaron gas pimienta, los golpearon, los esposaron y los llevaron desnudos al infiernillo. La familia tiene muchos temores porque estas personas aparentemente iban clamando que les auxiliaran, que les ayudaran y con mucho dolor. Era el abogado Julio Montenegro de la CPDH refiriéndose a lo que había ocurrido en el caso de la manifestación que hicieron los presos políticos encima del techo de la Galería 300 del sistema penitenciario. Y por último, a través de la cuenta en Twitter, la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas ha pedido al gobierno de Nicaragua respetar los derechos de los privados de libertad. En un tuit que aparece en pantalla, la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas urge a Nicaragua asegurar la plena observancia y el respeto de estándares internacionales para el tratamiento de las personas privadas de libertad, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes y brindando pronta asistencia médica a los reclusos. Ese es el tuit de la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que emitieron ayer tras conocerse el caso de lo que ocurrió en el sistema penitenciario nacional, en donde se habría golpeado a Yubran Suazo, a Francisco Sequeira y a Chester Membreño, todos presos políticos. Y hoy, como última información, la delegación del gobierno se presentó al INCAE para continuar, según ellos, la mesa de negociación junto a la Alianza Cívica. Alianza Cívica que desde ayer respondió que no retomarían la mesa de negociación hasta que el gobierno no muestre una disposición concreta de resolver la crisis en el país, entre ellos la liberación de los presos políticos. Aún así, el gobierno se presentó al INCAE y emitió un comunicado dando a conocer de que la ausencia de la Alianza Cívica estaría en contra de los intereses de la paz y la estabilidad
de los nicaragüenses. Esa información se la tendremos con mayor ampliación en nuestra edición estelar de Noticias Live hoy a las 8 de la noche. Es todo lo que tenemos que informar en Noticias en la Mañana. Gracias por habernos acompañado. Antes de despedirme, quiero saludar a quienes han estado con nosotros en estos 30 minutos de información. A ellos, a Samantha Nicaragua Libre, a Lester Vicente Palacios Andino, a Zaira Meredes Romero, a Hilda Zúñiga Mayorga, a Marcos Guti, a Alan Samayoa, a Andel Yaniel Hidalgo, a Rosario M.A., a Violeta Girón y a Sol Caldera. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Soy Francisco Torres Tapia, me despido. Nos encontramos a las 8 de la noche. Casi grito que llegó la libertad. Que llegó la libertad. Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Tengo que ser valiente, valiente. La fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel de espíritu rebelde, valiente. Para mejorar este presente y por fin saber lo que se siente. Ser libre, ser libre. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.